Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. Bienvenido. Feliz y hermoso sábado para ti, te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Una voz de esperanza. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, Hebreos 9:1. El capítulo 9 de Hebreos presenta el santuario terrenal y el celestial, detalla la ubicación de los muebles y los deberes del sacerdote y del sumo sacerdote, describe también el celestial, destacando su superioridad. Cristo mismo ofrece su propia sangre, su vida, es sacrificado solo una vez y produce redención eterna. Pablo nos cuenta que los dos santuarios necesitaban ser purificados con la sangre del sacrificio, el santuario terrenal con la sangre de los animales, en tanto el celestial ha sido y será purificado con y por la sangre de Cristo. Nuestra salvación es posible por este sacrificio de Cristo, por su mediación intercesora y por su pronta manifestación en gloria y majestad. Javier y Sandra eran conocedores del Evangelio hasta que la vida los golpeó, la fe se debilitó y dejaron su iglesia. Fueron 4 años de luchar solos, tiempos muy difíciles, tristes y sin esperanza. Sentían la necesidad de congregarse y clamaban por un rebaño y un pastor. Escuchaban siempre una emisora evangélica, fueron a varias iglesias buscando el camino, la verdad y la vida, iban con expectativas y regresaban con decepción. Una tarde, su radio cristiana, por unas interferencias, estaba pasando música secular. Sin saber cómo, Sandra fue de FM 88.3 a FM 92.9, Radio Nuevo Tiempo, Buenos Aires, y quedó atrapada por el mensaje de esperanza emitido desde la música y el mensaje. Al llegar, Javier del trabajo le contó su experiencia y se hicieron oyentes permanentes. Después de algunos meses, pidieron la guía de estudio bíblico. La respuesta llegó el viernes 30 de diciembre del 2016, invitándolos a la iglesia adventista más cercana, en este caso, la de Villa Martelli, Buenos Aires, localizada a solo 500 metros de su domicilio. Ese sábado, tuve el privilegio de predicar en esa iglesia. Javier y Sandra fueron tan solo para pasar, retirar la guía de estudios y seguir. Sin embargo, una iglesia cariñosa los cobijó y allí se quedaron para siempre. Un año más tarde, tuve la alegría de bautizarlos. Hoy son líderes misioneros y han llevado a otros a Jesús y a los caminos de Dios. Cristo desde el santuario celestial es una voz de esperanza. Como en esta historia, la iglesia con la palabra ACES con sus publicaciones, Granix con sus alimentos y Nuevo Tiempo con su programación son una voz de esperanza. Haz oír bien fuerte esta voz. Muchos, como Javier y Sandra, están necesitados de escucharla. Te envío con mucho cariño fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.